Lean Startup, experimentación. En este módulo hablaremos acerca de la experimentación, para lo cual nos hacemos la pregunta, ¿cómo desarrollaremos un producto con éxito? Y para esto tenemos dos tipos de estrategias: pivotar y perseverar. ¿Qué es un pivoteo? Esta es la primera estrategia que se usa para poder asegurar el éxito del producto. Consiste en corregir de una manera estructurada la hipótesis que se ha lanzado sobre el producto en sí, la estrategia o el motor de crecimiento. ¿Qué es persistir? Esta es la segunda estrategia, conocida también como el escalamiento, que implica seguir trabajando sobre la hipótesis inicial con la cual desarrollamos el producto. Las estrategias persistir y pivotar sirven para que nuestro producto mínimo viable encuentre el encaje dentro del mercado. El producto mínimo viable es la mínima expresión que se va a construir del producto, que nos permitan obtener la mayor cantidad de información sobre nuestros posibles clientes. Pivote de acercamiento, también conocido como pivote zoom-in, se produce cuando una función o característica de un producto tiene tanta visibilidad que acaba por convertirse en el producto en sí mismo. Pivote de segmentación. Este pivote se produce cuando decidimos cambiar el perfil de la persona para el producto que hemos desarrollado o construido. Pivote de necesidad o de propuesta de valor es el pivote que busca encauzar, modificar, cambiar el producto a la resolución de una nueva necesidad. Pivote de plataforma es el cambio en la aplicación o solución tecnológica que se ha identificado para un producto o servicio. Pivote de arquitectura de negocio es cualquier cambio en la relación entre las variables de margen y volumen. Pivote de modelo de ingresos, cualquier cambio que involucre la forma de cómo se monetiza la iniciativa. Cambio de canal, cualquier cambio en la forma de cómo se entrega la propuesta de valor al cliente. Esto podría implicar hacer un cambio desde el mundo presencial al mundo digital. Pivote de tecnología. Cualquier introducción tecnológica que mejore la percepción de la propuesta de valor del producto que se está entregando. Pivote de motor de crecimiento. Cualquier cambio para mejorar el crecimiento del producto. Llevando a la práctica las estrategias de pivotar y persistir, podemos identificar, por ejemplo, que la estrategia persistir se ve en el método de pago. El método de pago hoy en día tiene pago por tarjeta de crédito, pago por efectivo e inclusive otras aplicaciones pudieron agregar el método a través de moneda virtual como son los bitcoins. Esto significa que la idea tuvo éxito, por lo cual se abren puertas para poder seguir creciendo con nuevos métodos de pago. Autoevaluación del aprendido. ¿Qué tipo de pivote se han realizado en tu organización y qué resultado tuvo? Cerraremos este módulo con cuatro aprendizajes importantes. Con el método Lean Startup buscamos construir un producto mínimo viable con el objetivo de aprender sobre nuestros clientes. La forma que tenemos en Lean Startup para tener éxito con el MVP o producto mínimo viable es usar las estrategias de pivoteo y escalamiento o persistencia. Pivotar significa cambiar la dirección con respecto a la hipótesis planteada. Persistir significa seguir en la misma dirección con respecto a la hipótesis identificada.